Lo que quisiéramos es que también se pudiera convertir este proceso, como decimos, que queremos un proceso participativo, inclusivo, con esa visión. Y lastimosamente eso no se da. Pues bueno, yo hice un punteo que quería aquí presentarles sobre desde la red MICA, desde la red de medios e iniciativas de comunicación alternativa, somos más de 131 personas o representantes de organizaciones que estamos presentes en la red. Ahora que vos decías que dónde estaba la sociedad civil, quería que después de esto nos juntáramos para tomarte tus datos para que también participaran de la red MICA. La Guanarred participa de la red MICA y hay gente que está metida en el tema de cultura viva participando de la red MICA, y ahí está representada la sociedad civil, quienes no tenemos acceso a los medios, si no tenemos dinero para ir y pagar un programa de radio, ¿verdad? O la incidencia política para que los periodistas vayan a nuestra organización y nos cubran, como lo hacemos desde la NET, ¿verdad? Que tenemos una incidencia política importante, entonces por eso es que salimos todos los días en los medios, filtrados por como los medios nos quieran poner, ¿verdad? Pero por lo menos salimos, pero queremos algo más que eso. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, queremos una ley que regule profundamente todo lo que está causando problemas en este momento en la distribución del espectro radioeléctrico. Problemas que van desde lo básico, como lo es la escasez de fuentes de información fidedignas, ¿verdad? Que ni siquiera las mismas autoridades de gobierno están regulando esto. La Contraloría General de la República, en un informe del año 2012, dice que no se puede disponer de información completa y verídica, ¿verdad? Sutel, por ponerles un ejemplo, Sutel dice que hay 102 frecuencias de radio, ¿verdad? Un artículo donde se cita a la abogada de las emisoras Columbia dice que son 149. El Grupo Nación en el 2013 dijo que habían 114 emisoras. La realidad es que nadie sabe en este momento cuántas emisoras hay, y tampoco sabemos en qué estado se encuentran estas emisoras. Bueno, lo cierto es que sí hay un estudio, pero la Sutel lo declaró confidencial. Y preguntamos al MISIT, preguntamos específicamente a don Roland Espinosa, al viceministro de Telecomunicaciones, qué ondas con este documento, quién lo declaró confidencial, y él dijo, Sutel, y ahí no podemos hacer nada. Listo. ¿Verdad? El desorden es tal que no se sabe el nombre de los concesionarios de algunas emisoras, que hay algunas emisoras que están transmitiendo sin tener los papeles que digan que pueden transmitir o que no pueden transmitir, que el nombre del concesionario no es el mismo de la empresa o la persona que está explotando esa frecuencia. Está a nombre de Juanito y la está explotando Miguelito, y nadie sabe cómo pasó de Juanito a Miguelito. Ese es el desorden en el que está, ¿verdad? Actualmente el espectro radioeléctrico. Nosotros queremos una ley que plantee cánones e impuestos que no se desactualicen con el tiempo ni con los cambios tecnológicos, una ley que contemple tanto lo analógico como lo digital, que no se quede desactualizada en el tiempo. Ahora estamos hablando, ¿verdad?, de la digitalización de la televisión, la de la radio no las estamos hablando, pero dentro de 20 años no sabemos de qué vamos a estar hablando, y necesitamos una ley lo suficientemente fuerte para que contemple esos cambios de estructuras de transmisión. Necesitamos una ley específica para radiodifusión sonora y televisiva, aparte de la ley de telecomunicaciones. Una ley que esté aparte, pero que no, por supuesto, que no choque, que no colinde, que no genere choques conceptuales con la Ley General de Telecomunicaciones, sino que se complementen. Y lo que haya que cambiar en la Ley General de Telecomunicaciones para que se complemente con la Ley de Radiodifusión Sonora y Televisiva, también debe darse ese proceso. Queremos una ley que garantice la comunicación como derecho humano. Ese es un tema específico, trascendental, medular para nosotros desde la sociedad civil, y que nosotros en conjunto, en plenario, definamos, ¿verdad?, y colindemos los conceptos que tenemos sobre derecho humano a la comunicación.
Ya está en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de cambio constitucional para que se integre ese concepto a la constitución política, y como pasó ahora con la ley, con la nueva ley de recurso hídrico, la ley integrada del recurso hídrico que se acaba de aprobar en primer debate en Asamblea Legislativa, la ley contempla el agua como un derecho humano, esperando, siendo columna vertebral para que la transformación constitucional que va a delimitar al agua como un derecho humano según la constitución política, sienta la base sobre esa ley, ¿verdad? Ahí está también contemplado el cambio constitucional. Queremos una ley que al son de esto evoque los diversos tipos de radiodifusión que existen actualmente en el mundo, no solo con la visión comercial que se tiene en este momento. Este proyecto de reglamento que presenta Canara al MISIT contempla solo dos tipos de radio, la comercial y la estatal. Y obvia el paradigma que ahora está en boga en la radiodifusión mundial, que se ve reflejado principalmente en los medios alternativos de difusión por internet, porque como el espectro es tan restringido y es tan limitado en este país no ha sido posible dar ese paso, ¿verdad? Pero ahora la tendencia de consumo de los medios de comunicación es cada vez menos hacia lo generalísimo y más hacia el consumo personalizado de sectores por interés temático o por interés regional, ¿verdad? O sea, la gente, según donde viva, tiene necesidades comunicacionales que la generalidad de los medios, que también tienen que existir, no están cubriendo, ¿verdad? Yo creo que ahora Andrea lo decía, hablabas algo de las rotondas y no sé qué, y que la gente de Guanacaste no tiene por qué estar todos los días consumiendo la problemática de las rotondas. Es algo parecido a eso, ¿no? Que la población que quiere emisoras de temática ambiental pueda acceder a su televisora o a su emisora de temática ambiental, sea donde sea que esté en el país, o si vive en Ojancha de Guanacaste, pueda tener una emisora que cubra las temáticas que necesitan la información que necesita esa comunidad específica consumir y producir, ¿verdad? Queremos que estimule en lo legal, económico y educativo la creación de radios y televisoras de carácter comunal, no entendiendo comunal solo como de una comunidad específica ahí de los Chiles, sino con el concepto de comunidad, ¿verdad? Que entonces estimule, don Richard ya no está, pero esta es la parte en la que nosotros decimos, la ley tiene que tener toda la parte de promoción, de gestión económica de estos nuevos medios de comunicación. Nosotros en la Red MICA hemos hecho un análisis de todas las leyes comunicacionales que se han gestado en los últimos años en América Latina, analizamos la ley de Australia, analizamos la ley de Inglaterra, estamos analizando legislaciones en España que tienen que ver con la creación y con la democratización de los medios, y hay puntos que se encuentran en todas, como por decirles algo, la reserva de un porcentaje de la producción publicitaria del Estado a este tipo de emisoras, una reserva de un porcentaje del dinero que el Estado estipula para la publicidad a las emisoras de corte comunitario, y eso es un backup económico para que las emisoras puedan seguir autogestionándose, que eso es de lo que se trata, ¿verdad? Una ley que garantice una comunicación por medios electrónicos libre, intercultural, diversa, que garantice que la ciudadanía pueda comunicarse por todas las vías posibles. Doña Giselle lo decía ahora, que no es una ley para nosotros los comunicadores, es una ley para la ciudadanía, para la sociedad costarricense. Una ley que garantice y que estimule la producción nacional y la producción local. Entendida la producción como la producción audiovisual, cultural, musical, que pueda ser difundida por estos medios. Una ley que regule de manera diferenciada los diversos medios de comunicación que se conceptualizan en la ley. No se puede regular igual los medios comerciales que los medios no comerciales, que los medios estatales. En lo específico, ¿verdad? No queremos una ley que regule contenidos, eso sí lo tenemos claro, pero sí queremos una ley que estimule
mediante la diversidad de medios que se crearán, la diversidad de contenidos, y que estos vayan desde lo generalísimo hasta los contenidos específicos para públicos meta delimitados, como lo decía yo ahora. Queremos una ley que regule y distribuya democráticamente el canon digital. Ahora muy en boga el tema del canon digital. Queremos una ley que permita la segmentación geográfica del espectro. Queremos una ley que no permita la concentración de medios. Queremos una ley que mediante un consenso nacional regule el tema de la posesión de los medios totalmente en manos de consorcios extranjeros, llegando a un acuerdo o en lo específico de la participación de la inversión extranjera en medios específicos o en la cantidad de este tipo de medios en términos porcentuales que tienen que haber en el espectro radioeléctrico. Estamos hablando de medios de inversión extranjera específicamente. Queremos una ley de alto contenido de conceptos tecnológicos y regulatorios, pero sobre todo queremos una ley de conceptos sociales y humanos que regulen no solo los derechos, sino también los deberes de quienes difunden, de quienes producen y de quienes consumen los medios de comunicación. Este es mi mensaje final. Al final lo que queremos es una ley creada a partir del consenso, de la participación ciudadana, de todos y todas quienes tenemos interés en la comunicación. No queremos una ley nacida en la burocracia de una oficina que crea que satisface las necesidades de la gente sin la participación de la gente. No queremos una ley o un reglamento nacido del encuentro de tecnócratas. No queremos una ley que nazca en el secretismo. Queremos una ley producto de una discusión abierta, con aportes, sí, de la academia, sí, de las cámaras, de las organizaciones sociales y de la sociedad civil. Y creemos desde la Red Mica que el tiempo es ahora, que este es el momento para crear esa ley. Bueno, tal y como fue la dinámica de la mañana, vamos a abrir un espacio para preguntas y comentarios. De igual manera, les ruego que tratemos de ser breves para que la mayor cantidad de gente posible pueda hacer sus aportes. Y también yo quisiera que la gente que levantó su mano en el foro pasado y no pudo hablar, sea ojalá la que primero hable en este caso. ¿Hay alguien que levantó la mano en la...? Ok, entonces vamos a empezar con ustedes dos y después le doy la palabra a las personas, al resto de personas aquí en el espacio. No, primero está la señora detrás tuyo, Janine. Sí, la señora que está detrás de Janine Sojo. Ajá, gracias. Usted no se tiene. Perfecto. Por favor, le pido que diga su nombre para... Sí, correcto. Uh-huh. Mi nombre es Lourdes Vargas, yo represento a la empresa Tierra de Visitantes Esperados. Es una productora de contenido en el ámbito de la animación digital. Formo parte de la industria de la animación digital de Costa Rica, que la conforman en este momento dos y organizaciones asociativas. Una es el consorcio Costa Rica Animation Holdings y el otro es ProAnima, productores de animación de Costa Rica. Nosotros somos artistas y empresarios. Estamos en el sector comercial. Eso no significa que no nos interese también el sector cultural, social y toda esa parte, por supuesto que sí, pero nuestra forma de vida viene de esa forma, o sea, de cómo sobrevivimos. Nosotros hemos tenido historias, al igual que ustedes, de horror con todo este abuso y esta situación con la ley que estamos discutiendo ahora, que está obsoleta, y me gustaría contarles solamente uno de esas historias. Resulta que aproximadamente en el 2008 un estudiante de la Universidad Veritas decide hacer su propia serie de televisión. Logra producir 52 capítulos de 2 minutos y llega a decidir ofrecerlo a un canal de televisión, o sea, tenemos 2 cadenas nada más, ¿verdad? Y la persona que le recibe cuando ve la serie le dice, no es incapaz usted que haya hecho algo como esto. No lo podemos transmitir porque probablemente eso no son sus derechos, no es su propiedad. El muchacho, con buena pasión que tiene, salió en el 2009 a tratar de venderlo a nivel internacional. Y lo que es la vida, efectivamente en el 2010 lo logró colocar.
Actualmente, Leo Trinidad de Roque Cartoons es el primer productor de animación de propiedad intelectual en Costa Rica. Su serie se ve en 19 países a nivel internacional, entre ellos transmitidas por canales como Disney y Cartoon Network y otras cadenas. ¿Qué está haciendo él hoy? Generando empleo, dando ingresos a tributos, por lo que está haciendo, y sigue produciendo para esos canales fuertes como es Disney y como son canales como otras cadenas y otros sistemas. Tenemos otros estudios que en este momento están, y lo han visto en los periódicos, que están negociando con Cartoon Network, y otros que también están negociando con Disney. Otros que han hecho producciones para National Geographic, y hasta exactamente a raíz de esa auge publicitario que se nos ha dado de alguna manera gratuita a través de, obviamente, de Procomer, que hemos estado trabajando directamente con ellos, uno de los canales decide pasar una de las series de ellos, que se llama Yum Yum, en Canal Costarricense. Pero la primera serie no fue posible pasar todavía en el país. No ha sido posible pasar. Entonces, ¿en qué estamos ahora? En este momento estamos luchando contra viento y marea en el tema, no solamente de que no podemos pasar nuestras cosas aquí, no las podemos enseñar, sino además de que no hay cómo financiarnos. Y no estamos hablando de que nos regalen dinero, estamos hablando de financiarnos. Estamos interesados en que nuestras series haya fondos para emprender, haya fondos para producir, haya fondos para distribuir y haya fondos para comercializar. Estamos interesados en que también haya capacitación y formación pública. En este momento se encuentran sentadas ahí atrás representantes del núcleo de la industria gráfica, en donde nosotros formamos parte del comité de enlace de este núcleo de LINA, y estamos haciendo un esfuerzo por hacer los cambios tecnológicos, políticos y mentales para que entiendan que producir tecnológicamente ahora, si producir audiovisualmente y especialmente animación, requiere hacer un cambio mental, en de que sí somos capaces de producir cosas de premios internacionales. De hecho, el estudio de animación, Estudio Flex, tiene premios internacionales en las películas que le ha hecho a otros. Perdón, Lourdes. Voy rápido, ya termino. Gracias. Ya he llegado a ese punto. Entonces, también estamos interesados en lo que son cuotas y espacios para proyectar nuestros temas nacionales, a nivel nacional. Y lo que quiero que vean con esto es que no se trata solamente de poder decirlo, es que podemos decirlo y venderlo. Y venderlo y venderlo bien y vivir de lo que nos gusta hacer. ¿No? Entonces, si pensamos en esa ley, hay que pensarla también en función de ese interés de gobierno, de Estado y de sociedad que necesitamos que justamente se reproduzca, genere empleos y genere además ingresos al Estado. A dos últimos temas en concreto son el hecho de que con este tema de la televisión digital tenemos un canal que es multimediático. O sea, deberíamos incluir la multimedia dentro de esta ley. Y un poquito como respuesta a la compañera de Argentina que tuvo el otro día allí, no hay que olvidar que Costa Rica es un ejemplo mundial en su cooperativismo. Y tenemos un instituto, el Infocop, que tiene posibilidades de generar préstamos blandos a gente organizada en cooperativas. Entonces tenemos posibilidad de eso. Ejemplos de eso tenemos lo que es Copelesca y Cope Santos, que tienen sus propios medios televisivos, o sea, su propio medio de televisión, y ellos son cooperativas y forman también este tipo de cosas. Entonces, creo que como país sí tenemos, a diferencia de otros países, posibilidades de generar mecanismos para poder salir adelante y ganar la lucha para una equidad de esto. Y hablo desde el punto empresarial. Gracias. El compañero de camisa de rayas, aquí al frente.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación a los compañeros y compañeras organizadores. Mi nombre es José Ramírez Aguilar. Yo soy diputado electo por Heredia por el Frente Amplio. Quisiera indicarles que nosotros estamos en la línea de fomentar el desarrollo de las radioemisoras comunitarias, que nosotros estamos en la línea de promover y garantizar el respeto de libertad de prensa, que nosotros estamos en la línea de generar espacios de diálogo social en la perspectiva de abrir un debate nacional sobre la necesidad de garantizar la mayor pluralidad y diversidad posibles en la titularidad de los medios de radiodifusión, evitando la concentración de los mismos en pocas manos. Desde ahora el compromiso de trabajar, de aportar todo nuestro esfuerzo con todos los sectores y compañeros y compañeras que vamos en esta línea, en la línea de lograr realmente una iniciativa, como decía don Oscar, agarrando el toro por los cachos, porque está la lucha de la WP, que llamo yo, que es el pueblo contra la plata. Y yo creo que ahí llegó el momento de entrarle como tiene que ser al asunto. Quisiera nada más cerrar, porque me parece, para efecto de las mesas de negociación, perdón, de las mesas de discusión, me parece un insumo interesante que nos dejó don José Ignacio López Vigil en su visita a Costa Rica cuando vino y se manifestó en el tema de las radios comunitarias. Y dice, la palabra puede ser confusa, porque cuando uno dice comunitario podría imaginar radios pequeñitas, las famosas 3P que decían en Argentina, pequeñas, pobres y poquitas. Un medio comunitario tiene vocación de grandeza, es un medio con vocación de poder, pero el poder no para nosotros, sino para devolverlo al pueblo y empoderarlo. La primera función de un medio comunitario es devolver la palabra secuestrada a la gente, que digan lo que quieren decir. Tenemos derecho a opinar, tener una voz propia, que no hablen otros por nosotros, pues no somos mudos. Un medio comunitario es sin fines de lucro, pero eso no significa que no tengamos ingresos propios. No significa que no seamos una empresa rentable. La diferencia con las radios privadas comerciales es que los excedentes o utilidades al final del año fiscal quedan en los bolsillos de los dueños, mientras las comunitarias reinvierten esas utilidades en el mismo proyecto radiofónico y social. Somos empresas sociales, pero estamos al servicio de la sociedad a quien pertenecemos o a quien representamos. Estamos para servirles y seguimos en la lucha con ustedes. Muchas gracias, don José. De hecho, yo nada más quería agregar que hemos recibido públicamente el apoyo de toda la fracción del PAC para impulsar una nueva ley del Frente Amplio y algún sector del PAC que ya se está sumando a esto. El compañero Héctor y después el compañero de saco. Sí, Héctor y después el compañero de saco y después nos vamos para allá atrás. Ah, y don Oscar Aguilar, ya se me había olvidado que lo tengo tan enfrente. Sí. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Héctor Solano y hoy día venimos, al igual que el compañero José Ramírez, como parte del equipo de la fracción del Partido Frente Amplio, particularmente la compañera Aleida de Bandas y el compañero Juan Reverter como parte del despacho de la diputada Patricia Mora. Y justamente en esa misma línea, pues evidentemente esta discusión sobre una eventual ley de radio y televisión se inscribe en el contexto del cambio de gobierno. O sea, es un debate que va más allá de la Asamblea Legislativa. Entonces yo puntualmente lo que quería era preguntarle a Randall, a Marco Tulio o inclusive a doña Giselle, que intervino más temprano, ¿qué señales ha enviado don Luis Guillermo Solís como presidente electo en términos de generar condiciones políticas desde el Poder Ejecutivo que nos permitan pensar la viabilidad real de una reforma con esta naturaleza, considerando que, si bien es cierto, se necesita aprobar una ley en el Parlamento y eso supone una cantidad de votos,
el apoyo político del Ejecutivo es fundamental. Muchas gracias. Gracias. El compañero aquí de SACO, Denis. Ajá. Voy a ponerme de pie porque esta es la segunda silla que quiebro hoy. Antes de quebrar la tercera, porque si no la cuenta me va a salir muy cara. Soy Denis Solera, soy el director de la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes Musicales de Costa Rica, AIE Costa Rica. En los últimos 20 años he estado involucrado de alguna u otra manera dentro de la industria cultural costarricense, de los cuales 10 años han sido en la radio, tanto a nivel comercial como también a nivel cultural, junto con Randall y otros compañeros que están aquí presentes en Radio U, por ejemplo. Y quiero suscribirme al comentario que hizo doña Lourdes, en el sentido de que me parece que el país tiene una industria cultural que ya está lo suficientemente preparada para producir contenido de altísima calidad y de efectividad en cuanto a poder ser vendido, para poder dar abasto con las necesidades de la radiodifusión local. Y es que si hablamos de libre difusión de la cultura, que no debe confundirse con gratuidad del producto cultural, que son otros 100 pesos. La radiodifusión debería ser uno de los vehículos fundamentales a nivel estatal para cumplir con ese fin, para ser un puente entre las diferentes expresiones culturales y la comunidad, y no lo está haciendo en este momento, por casos como el que doña Lourdes presentó, por situaciones que se dan, por ejemplo, en la industria a la que yo represento, que es la de la música. Probablemente ustedes han escuchado esta estadística y sigue siendo la misma: menos del 4% de la música producida en el país es lo que se radiodifunde en estos momentos. Y ese 4% llega a 4% gracias a uno que otro medio, como las emisoras de la Universidad de Costa Rica, que son las que levantan un poquito la cinta. De lo contrario sería como un 2%. Entonces, como representante de uno de los sectores culturales que está aquí esta mañana y que no solamente es de comunicadores, ¿qué pido o qué considero que debería tener una nueva ley de radio? Es un fortalecimiento de la radiodifusión como un vehículo de libre difusión de la cultura, en donde verdaderamente las diferentes industrias culturales que existen en el país puedan tener a través de esta un contacto directo con los productos que están elaborando, con productos que estoy total y absolutamente convencido, no por un criterio personal, sino porque los números mismos lo reflejan, que va a calar profundamente en los radioescuchas o en los televidentes, que va a poder ser consumido y que también va a poder ser vendido, porque no debemos olvidar que efectivamente esto debe generar para que pueda sostenerse. Eso es básicamente lo que quiero pedir. Está por allá también el compañero Alberto Zúñiga de la Asociación de Compositores y Autores Musicales, y nuestro mensaje es ese: convirtamos la radio nuevamente, ya que estamos hablando en democratización de la radio, de la radiodifusión, entendiéndose como esta radio y televisión, convirtámosla nuevamente en ese puente entre la comunidad y la cultura, que en este momento lamentablemente no lo está haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Denis. Don Oscar, y después, perdón, es que don Oscar me ha pedido la palabra de primero en este segundo turno. Gracias. Voy a tratar de ser muy concreto y positivo. Hablaban ustedes de la necesidad, sobre todo don Randall, de tratar de tener una visión desde el punto de vista de las empresas comerciales, el punto de vista comercial. Y eso me parece muy importante, porque hay gente que cree que una emisora cultural no tiene que ser comercial, es decir, no son excluyentes. Y al contrario, hay cosas en la vida comercial de los medios, especialmente radio y televisión, que deben estar regulados en esta ley. Por ejemplo, las famosas encuestas, las famosas rating. ¿Por qué? Porque ese rating simplemente es la justificación de agencias de publicidad que se convierten en los enemigos de muchos
medios de comunicación y a su vez de productores independientes. Yo estuve en una emisora de radio privada. Mi familia tuvo Radio América Latina 50 años. Entonces creo que puedo decir que nadie me cuenta muchos cuentos. Puedo decirles que cuando creé el SINAR en 1978 y volví en el 98, consideré que tenía que tener una visión comercial a la par de lo cultural, porque sin ese instrumento comercial no iba a subsistir. Pero en eso hay una lucha de intereses muy grandes, porque las grandes cadenas creen que pueden llegar a quebrar, y eso es mentira. Eso es mentira. Miren, yo tuve una experiencia para mí importante más o menos del año 2004 al 2009, o sea, más o menos reciente. Arteal, Asociación de Radios y Televisoras Regionales de América Latina. Yo fui su secretario durante todos esos años. Y ahí había emisoras de Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, México, Cuba y España. Y algunos países se me pueden quedar en la memoria. Brasil. No había gente de Uruguay, no estaba gente de Paraguay. Pero yo les puedo decir que en esas emisoras regionales y comunales había de todo. Había emisoras privadas de explotación absolutamente comercial y concepto privado. Había emisoras municipales. Habían emisoras mixtas, o sea, comunidad con alguna organización estatal de una región, de una ciudad, de una provincia. Habían pequeñitos y habían grandes. Pero había una cosa que caracterizaba a nivel local y a nivel internacional: la cooperación. Esa era fundamental, la cooperación que había entre todas esas emisoras que componían Arteal, el intercambio de materiales, etc. Entonces, a mí no me vengan con el cuento que en otros países las leyes han impedido la existencia de proyectos de este tipo. Al contrario, las legislaciones en otros países es impulsando la radio, por ejemplo, comunitaria. Cuando a mí me han preguntado que si en Costa Rica existen emisoras comunitarias en el concepto internacional que hay de esto, y digo que no, siempre la respuesta que recibo es la misma. ¿Cómo es posible que un país que se jacta de tener la democracia que tiene Costa Rica no tenga un sistema de emisoras comunitarias? Y simplemente porque nos falta esta ley. Miren, en 1980, don Rodrigo Carazo, el último presidente que hubo en este país, tuvo la posibilidad, con un préstamo español, de crear 15 emisoras regionales. A mí me encargó del proyecto. Lo planteamos. Se le daba a cada región una emisora completa, absolutamente completa, a cargo de organizaciones populares y el apoyo del Estado. Se les daba esa emisora y esas comunidades no tenían que volver un cinco. Don Oscar. Y con este termino nada más para final la anécdota. Gracias. ¿Saben quién se opuso a ese proyecto y lo destruyó? Canara. Entonces, esto es un problema de larga data, como decía, pero también quiero decirles que no puede existir un proyecto de esto si no se le da a las emisoras que vengan las posibilidades comerciales, porque el comercio no va contra la cultura, no va contra la comunidad, no va contra esa, al contrario, se necesita.
Lo que pasa es que imagínense ustedes, yo tengo una emisora de televisión que genera 50 mil millones al año y solo pago 150 mil de frecuencia al Estado, qué ganancilla que tengo, y esa es la que por año, y esa es la que tengo que tratar de salvar. Tal vez en otra oportunidad les cuento otros detalles. Gracias. Compañero allá de camisa blanca y después Sebastián Fournier. Sí, vamos a ir en ese orden. Sí, don Efraín lo tengo ahí apuntado. No crea que se me ha olvidado. Muy buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Claudio Segura, soy un comunicador común y silvestre. Perdóneme mis términos. Y yo le agradezco al colegio, a Proledi, hacer esto. Ofrezco disculpa por llegar tarde, porque también tenía que buscar mis alimentos. Yo me siento contento a medias cuando escucho a personas como Marcos, como Randall, hablar, porque esto sigue siendo un sueño. Hace algunos años atrás, por situaciones de una situación académica en la Universidad para la Paz, este servidor rompió el espectro radioeléctrico utilizando la 88.3 para un enlace de Radio Paz Internacional cuando existía en onda corta. Y lo hicimos por algo muy simple, porque era parte de un trabajo del doctorado en Comunicación para la Paz. Y en ese entonces existía la Cámara Nacional de Radio, y lo hicimos adrede, sin generar espurias, suciedades. Y la primera, queríamos saber cómo se movía el monstruo, eso que hablaba ahora el señor Bulgarelli, que es una autoridad en esto. El primero que se puso de pie fue la Cámara Nacional de Radio, llamándonos mercenarios del espectro radioeléctrico, y no podían hacer nada porque ahí al territorio de la Universidad para la Paz no se podían meter. Años más tarde, me refiero 4 o 5 años más tarde, lo hice con una frecuencia de AM totalmente pública y comercial, y se llamaba Topacio, la radio y no hay más, ese era el eslogan. La voz oficial, Herbert Vázquez, Marcos Espinaz Uñol, Trilby Washington, y estuvimos un año al aire a ver cuál era la capacidad de reacción, a ver si eran de verdad o de mentira, de qué tejido, de qué material eran hechos. Después de un año, no se me olvida, para los adultos que están acá o que estamos, había una persona con un corazón muy grande en Control Nacional de Radio que se llama Warren Muñoz, Warren Murillo. Yo fui a su despacho y le digo, yo quiero llevarlo donde está un excitador de 50 watts para que usted lo apague. Ya habíamos, no fue con fines comerciales, fue con varios objetivos. Ver cuál era la reacción de las vacas sagradas que no son tan sagradas, y ver cuál era también la reacción de la parte legal. Ahí me enteré de algo, que una palabra que voy a utilizar aquí, que tal vez muchos no van a compartir conmigo: medios de comunicación ilegales no existen. Existen medios de comunicación alegales. Y lo digo porque en esto se metió a Mark, se metió mucha gente que quiso tomar el trabajo hecho. Yo personalmente no lo permití porque querían comerse el pastel ya hecho. Le digo esto porque desde hace 9 años yo vengo dándole seguimiento a las estaciones alegales. Tengo registro en televisión y registro de audio de 94 estaciones de radio que hay en el país. Mi pregunta es, yo no trabajo para ningún medio local, trabajo para una agencia de noticias, radio y televisión, o sea, sé lo que es eso diariamente. Qué vergüenza para mí si trabajar en un medio de radio y televisión y saber que un medio alegal tiene mejor capacidad tecnológica que la que yo tengo, que el propietario es un extranjero y que lo único que le interesa es el billete. En esto me preocupa porque voy a mencionarles uno: Radio Linda en Liberia. Tocar eso es un broncón, hasta la municipalidad se defienden a todo. Con enlaces IP en Tamarindo y en Playas del Coco.
Dígame cuál estación de radio en este momento tiene enlaces IP en Costa Rica, porque les da miedo, porque confunden la automatización con la robotización y con la digitalización, y son tres películas totalmente diferentes. Este servidor estuvo en el despacho de Gustavo Piedra con la Cámara Nacional de Radio, porque mi nombre, Claudio Segura Alfaro, le fue entregado al señor ministro Almicid, que yo era el papá de las estaciones alegales de este país. Y yo no tengo ningún miedo porque tengo las pruebas suficientes, inclusive le dije a don Gustavo Piedra, permítame ir al vehículo, sacar un equipo y digitarle, porque todavía usted utiliza equipos Dino, dinosaurios, equipos Marty, enlaces. Y debe darle vergüenza a una organización de estas que las estaciones de mayor cobertura no son miembros de Canara. ¿Por qué? Aquí hay alguna cosa que yo voy a decir nombres, perdónenme. Hay un monstruo, y por favor, tomémoslo desde el punto de vista humano positivo como costarricenses. Si realmente nos identificamos con nuestra labor profesional y con nuestra responsabilidad profesional. En Miami, en un lugar muy lindo, en un edificio inteligente, hay una empresa que se llama Intervideo Service, que pertenece a don Ángel González, con quien me ha atendido tres veces. El 86% de la programación de televisión de América Latina se vende desde ese despacho. Entonces, ¿qué ganamos nosotros con verlo de una manera local si la capacidad y la credibilidad que tiene Costa Rica como país es monstruosa? Yo vine la semana pasada a Las Vegas de una actividad que se llama NAP. Don Claudio, necesito que... Sí, ya le voy a terminar. Y la imagen que Costa Rica tiene es muy buena. Muy buena. Inclusive la formación actual de diferentes universidades está por encima de lo que existía. Mi pregunta es realmente, o sea, hay varias organizaciones trabajando en el asunto desde hace mucho tiempo. Yo he tratado de acercarme a algunas para compartir material que yo sé que nadie tiene. Y sé que sería muy importante para debilitar a los que se creen fuertes. O sea, ¿por qué dejamos de ser exclusivos en que queremos tener nosotros o llevarnos el premio? A mí personalmente no me interesa llevarme ningún premio. Me interesa que se haga, no me interesa quién lo haga. Y yo considero, para terminar, que el trabajo que muchos jóvenes periodistas están haciendo, visto desde otro ángulo, con una ley diferente, sería de mayor espectro, como el de Randall y su compañera y de todo su equipo de trabajo, que son gente muy joven, que tenemos nosotros que crear las herramientas legales para que ellos y nuevas generaciones puedan hacer cosas maravillosas. Yo les agradezco de la forma más respetuosa que nos unamos fuertemente y que trabajemos. O sea, que ya tenemos mucho material para destruir a quien se cree fuerte. Decirle, mire, esto no es negro, es rojo. Estoy para servirles con mucho gusto. Muchas gracias, Sebastián Fournier. Allá el muchacho de camisa naranja. Por favor, insisto en que tratemos de ser breves. A mí no me gusta para nada interrumpir, pero a veces toca. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por venir a esta actividad. Yo soy Sebastián Fournier, también pertenezco a la Red MICA y a la UNED, Universidad Estatal a Distancia. Y bueno, estamos aquí. Yo me siento muy contento de ver este auditorio como está hoy, porque estamos cada vez teniendo más participación de diferentes sectores, tener a gente acá de Repretel, teníamos a gente de Canal 7, de ADN, y cada vez somos más los que estamos discutiendo este tema, y tenemos que ser más y tenemos que ser todos. Ese es el deseo que tenemos. Cuando hablamos de concentración de medios, especialmente en el caso de Repretel, cuatro canales de televisión que representan el 57% del espectro en VHF es demasiado, y eso es demasiado en Estados Unidos, en Inglaterra, en España y en cualquier país de absoluta libertad económica. Rupert Murdoch, no por casualidad, ha sido fuertemente cuestionado en el Reino Unido. Y eso no significa que las personas que trabajen en esos medios hagan un mal trabajo o que sean malos. Significa que lamentablemente la forma en que está distribuido no debe ser y no es correcta, ¿verdad? Entonces,
creo que con franqueza tenemos que sentarnos a hablar eso y propositivamente encontrar una salida a este tema entre todos, sin excluir a nadie, y creo que esa es la apertura que siempre tenemos que tener. En el tema de, bueno, don Claudio, me gustó escuchar el tema de la radio de la Universidad para la Paz, ese fue todo un tema también, y escuchar todas las experiencias de don Marco Tulio, pucha, qué bonitas cosas se han hecho, pero también qué triste es cuando uno escucha Radio Pital o escucha Radio Puriscal o alguna de las otras emisoras del ICER y escucha al locutor diciendo un saludo a todas las mamitas aquí de Puriscal y vamos con el DJ, ¿verdad? Y cuando usted llega a Radio Cultural de Nicoya y le pregunta al presidente de la radio, mire, ¿cuántas horas de música nicoyana y típica hay en la radio? Y dice, no, es que aquí mejor ponemos a Oscar de León y a... ¿verdad? Entonces, ¿para qué son las emisoras culturales, verdad? O escuchar al director de Radio Boruca decir... que llevaba uno de los compañeros ahí en la radio Boruca, que les estuvimos dando un taller, que llevaba 2 años de trabajar en la radio y nunca había llevado un taller, ¿verdad? Entonces, qué triste que ha sido. Yo sé que no es responsabilidad suya, don Marco Tulio, ni mucho menos, pero porque usted no ha estado ahí, pero qué triste que ese proyecto tan precioso como las radios culturales del ICER se ha dejado a la deriva y que hoy podría ser un ejemplo de lo que debe ser la mayor distribución que deben tener los medios. Hay otro mito que es decir, por ejemplo, las televisoras comunitarias, y todo el mundo dice, ay, es que es carísimo porque cada cámara de Canal 7 vale como 7 millones de pesos. Vean, con cámaras como esta estamos transmitiendo esta actividad y se puede producir televisión local así. Nadie le va a aceptar esta calidad a Canal 7, pero sí se la van a aceptar a Canal Turrialba o a Canal Aguasarcas de San Carlos, ¿verdad? Esa calidad sí se le va a aceptar a esos medios. Y hay muchas cableras locales que tienen canales locales, pero ahora se están viendo amenazadas porque la mayoría de las antenas en zonas rurales son antenas parabólicas y las empresas como Claro, Sky o Quali TV, que es de Repretel también, que va a entrar próximamente al país, van a ser empresas que con costos permiten que Canal 6 y 7 estén en la grilla, y mentira que van a dejar a los medios locales. Entonces cada vez se está viendo más amenazado esto y es el momento en que tenemos que entrar en esta discusión y con total apertura, abriéndole los brazos a todos los medios, pero también poniendo los puntos sobre las íes de lo que no debe ser. Y para poner un ejemplo que siempre lo destacamos, la UNED tiene 5 años de tener una ley que le da una frecuencia de radio y una de televisión para la educación, y la respuesta del Estado durante 5 años ha sido no hay frecuencias. O sea, si ni siquiera hay frecuencias para una universidad pública, que es a distancia además, hágale números de cuáles frecuencias hay para las comunidades que no tienen voz en este país, y tenemos que trabajar en ese fin y sigamos conversando, de verdad. Gracias, Sebastián. Es muy contradictorio que nos digan que no hay frecuencias y haya una cadena que repite su señal 7 veces en AM. Exacto. Como que hay una disparidad ahí un poquito evidente. Tengo aquí la palabra a don Efraín Cavallini. Y después Luisa y el señor que está al frente de bigote, siguen ustedes en el uso de la palabra. Por favor, tratemos de ser muy breves. Sí, no vamos a hacer la tercera parte del trabajo, sí, en grupo, gracias. para que ustedes puedan terminar sus... A mí me alegra mucho que el compañero que acaba de hablar tocar el tema del contenido, porque en la discusión que hubo acá de la asignación de frecuencias para radio y televisión, con todo lo que va a ser el apagón analógico y la nueva cultura digital del espectro que entra en vigencia en el 2017, el tema del contenido no se vio. Se habló de asuntos destornilladores, asuntos operativos, asuntos técnicos, y el tema de contenido fundamental, llámese para medios de comunicación privados, comerciales, universitarios y culturales, es un tema que en la ley tiene que estar. Tienen que estar los alcances y principios fundamentales de una ley que abarque a todos, donde el tema del contenido tenga un lugar importante, porque de ahí dependen muchas cosas, ¿verdad? Y tiene que ser contenido en función del bien común del país. Eso es uno. Lo otro, cuando tocaba el doctor don Marco Tulio, el asunto de las experiencias, cuando usted habla de la experiencia del MITS, hay un asunto que aflora ahí, que no solamente es que los medios de comunicación aborden el tema y le den información a las comunidades para evitar los desastres. El tema ético aquí tiene que estar presente en esta ley, porque debemos enseñar a la gente que trabaja en los medios de comunicación, a la gente que está en comunidades de base, a las diferentes sectores, cómo ser preventivos y no, como medios de comunicación, hacer lo que se hace, acentuar la tragedia humana, victimizar a las pobres personas que son objeto del destino,
y como medios de comunicación, más bien, en lugar de ayudar, lo que hacemos nosotros es satanizar la tragedia que se esté dando. Esa ley tiene que contemplar el tema ético porque es fundamental. Tenemos que ayudar. Y el día de mañana, que en el tema de las tragedias y que el tema judicial, los medios de comunicación y los que tengamos que abordar la comunicación desde diferentes fronteras, tengamos claro eso, vamos a ayudar y no vamos a obstruir el trabajo que se puede hacer y con ello el beneficio y la vida de muchas personas. Y por último, lo que tocaba don Randall. Mire, hay una realidad y para verbigracia, para la próxima ley. Aquí tenemos un canal estatal. Un canal estatal que tiene más de 1,000 millones al año, no sé si sea por 1,200, que le da el gobierno, que le da el Estado, pues, para que opere. No hay controles, no hay evaluación de lo que se está haciendo, no sabemos si está haciendo bien, si está haciendo mal. No hay representación de la sociedad civil en las decisiones de programación de contenidos. Vayamos a ver a nivel internacional, ejemplos como Inglaterra, donde hay representantes de las comunidades, del país, de la gente, en los comités de programación, para que la programación vaya en función de los intereses del pueblo y de la gente y de las comunidades. Y no el interés de 5 personas en junta directiva, de diferentes sectores, pero que están pactados partidistamente, y ojalá partidistamente. No, un partido político que está en el poder nombra a representantes de junta directiva de acuerdo a sus intereses, el asunto no camina. Eso tiene que estar regulado, tiene que haber supervisión, tiene que haber control, tiene que haber declaración de cuentas para que se pueda revisar y los que no estén cumpliendo con la ley, jalarlos a cuentas, porque esa es la realidad en este momento en nuestro país. Se aprobó una ley en el 2003 con defectos y todo, se logró, pero de aquí a la fecha, de la fecha acá, no sabemos qué ha pasado. Y eso no queremos que se repita, la idea es que si esta ley sale, salga con todas las vías posibles para que se beneficie el país, para que se beneficie la sociedad. Muchas gracias. Por allá, Luisa y el señor que está enfrente. Necesitamos que quien maneje el carro placa 670 UCR lo mueva, por favor. 670 UCR. Bueno, a mí me parece importante ver el proceso de la ley como un proceso de profundizar la democracia. Me parece importante reconocer el proceso de la ley como un proceso de profundización de democracia. Eso quiere decir que no tiene que confundirse con algunas discusiones de ideologías de los gobiernos de América Latina. ¿Por qué? Porque me preocupa la campaña del miedo que tuvimos en las elecciones y que una iniciativa ciudadana como esta pueda ser tendiente de esa campaña del miedo. Entonces, que digan, la ley argentina, la ley venezolana, etcétera, cuando también han sido otros países en el mundo que están trabajando en la ley. Porque al final, la ley lo que hace es descentrar la comunicación como un lugar de la mercancía para ubicarla como un bien público. Es decir, sacarla de ese centro del mercado, que no está mal, pero que no debería ser el centro, y ubicarla en un lugar de lo político. Por otra parte, también llamar a los actores sociales. Pensaba en el grupo de mujeres y feministas para ver cómo trabajamos la violencia de género en los medios. Pensaba en los sectores migrantes del país en el cual me incluyo, para ver cómo trabajamos en aumentar el reconocimiento y la diversidad. Y como yo soy una sujeta activa, yo hago parte de ese grupo de la gente que está tratando de construir la ley. Y ustedes, les invito a ser parte y sujetos y sujetas activas de la construcción, porque somos pocos y hay mucho trabajo por delante. Y estamos diciendo aquí, la ley debería. Y bueno, y aquí estamos haciendo la ley. ¿Cómo cada uno de estos sectores hace su escrito y lo manda a la red de medios alternativos o al ProLedi y nosotros empezamos a incluirlo? O que vengan a las reuniones, el espacio es un espacio abierto. Por otra parte, siempre se mueven las cosas. Otra cosa que me parece importante en el campo de la comunicación es entender que una propuesta como estas modifica la idea que tenemos de la formación de los profesionales y las profesionales en comunicación. Porque si antes la comunicación era el lugar en donde yo tengo la voz para comunicar, ahora es el lugar para facilitar que otras personas comuniquen. Y eso hace que repensemos nuestro rol, no solamente profesional y en el mercado, pero también como ciudadanía. Muchas gracias. El señor que está delante tuyo, por favor. ¿Vos habías pedido la palabra antes? No, bueno, no. Este señor de bigote que le guindan los anteojos tiene nombre, me llamo Heriberto Valverde,
dos veces presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica. Disculpe, don Heriberto. Al que usted representa. Realmente estoy muy satisfecho de estar por acá, muy contento. Nos reúne a nosotros un objetivo muy importante, trascendental para esta democracia que tanto queremos. Y realmente me siento muy satisfecho de haber escuchado las exposiciones que he podido escuchar desde la mesa, así como los diferentes aportes desde acá, desde nosotros, los desconocidos. Creo que palabras más, palabras menos, detalles por allí y por allá, probablemente estemos de acuerdo en los términos en que habría que ir redactando esta ley, porque seguramente todos somos más o menos de los mismos. El asunto entonces creo yo que se centra en dos cosas fundamentales. Uno, la redacción de la ley. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado, el uso del lenguaje. A veces el lenguaje nos traiciona y terminamos diciendo y peor, escribiendo cosas que no queríamos decir y mucho menos escribir. Entonces, mucha atención con la redacción de esa ley, porque bien sabemos y lo sufrimos muy a menudo las consecuencias de que en la Asamblea Legislativa no se sepa redactar a veces ni siquiera lo más elemental. Y luego, creo yo, lo más importante, el asunto de la estrategia. Yo creo que no tenemos que pensar en una ley contra. En el camino habrá que oponerse e ir en contra de esto o aquello o aquellos o esto de acá. Pero que la ley no nazca para estar en contra, sino a favor del pueblo costarricense, a favor de la participación, a favor de la democratización. No nos dejemos llevar por el hígado, dejémonos llevar por el corazón y por la mente. Y esa estrategia, afinémosla cada día buscando el apoyo de la ciudadanía costarricense. Tomemos como experiencia lo que nos acaba de pasar en las elecciones. Los costarricenses queremos un estilo de mando, queremos un estilo de líderes, y eso se extiende a todos los ámbitos, a las leyes, a las normativas, a la forma como se convoque a la gente. Y nosotros vamos a necesitar, para llevar adelante esta trascendental y estratégica ley, vamos a necesitar no solo el apoyo político, sobre todo el apoyo ciudadano. Y ganarse el apoyo ciudadano exige mucho cuidado, mucha estrategia y sobre todo un estilo costarricense de hacer las cosas. Muchísimas gracias. Tengo dos, ya tenemos que ir cerrando, pero tengo dos palabras más aquí y una tercera acá y allá en el fondo otra. Bueno, cuatro, ya no podemos dar más la palabra, pero digamos estas cuatro personas las vamos a escuchar y cerramos para que los panelistas puedan tener por lo menos unos minutos para responder a las preguntas. Aquí Joaquín Tapia. Bueno, buenos días, casi tardes ya creo. Mi nombre es Joaquín Tapia, pertenezco al área de formación e incidencia del Centro de Comunicación Voces Nuestras, actor activo también en la red de medios e iniciativas de comunicación alternativa. Dos puntos bien, bien sencillos. Primero, recordar hace unos meses, el año pasado, cómo se recibió en este país a José Ignacio López Vigil, cómo lo recibió un grupo de personas y cómo lo recibieron los medios masivos, tratándolo casi de terrorista, un referente de la comunicación popular en esta patria grande, tratado de terrorista. Entonces quería convocar un poco a los medios masivos, también a los compañeros, compañeras, para que participen en la educación y sensibilización. Estamos hablando del derecho humano a la comunicación. Estamos hablando de mover la democracia real. Eso es lo que se busca, punto uno. Y punto dos, traer la visión regional. Ayer, una fuerte marcha, bueno, en las últimas semanas, tratando de impedir la iniciativa de Enrique Peña Nieto en México, el famoso Telecom. Si no se han enterado, por favor, búsquenlo, cómo se empieza a buscar la censura en Internet, la criminalización de la participación del movimiento social en los medios de comunicación, resaltar el trabajo, por ejemplo, no todos son malas noticias, en El Salvador, compañeros y compañeras, colegios de periodistas, organizaciones civiles, ARPAS, la Asociación de Radios participativas del Salvador, movilizando,
movilizando, participando en leyes, generando marcos de trabajo también. Lamentablemente, hace unas semanas también en Guatemala, las emisoras de Radios Unidas moviendo cuñas, criminalizando algo que en los acuerdos de paz quedó bien redactadito y bien listo, que era radios comunitarias. Se están criminalizando las radios comunitarias en Guatemala. Regionalmente se está moviendo, algunos pasan para adelante, otros pasan para atrás. No estamos solos, vemos al sur cómo ha ido caminando. Traer a colación un poco esto, porque no son los ticos locos que quieren participar y moverse y ejercer la democracia real, sino que el continente se está moviendo, no solo telúricamente, sino que también ideológicamente, con valores, con propuestas. Ese era mi aporte, muchas gracias. Gracias, el compañero Alfredo. Por supuesto. Veremos. Sí, gracias. Bueno, yo creo que esto que se están discutiendo aquí en pasillo es parte de uno de los peligros, y don Heriberto habló de la estrategia. Me parece que es importante y quisiera reflexionar un poco acerca de esto. Vamos a ver, hace unos 6.000 años se popularizó la escritura cuneiforme en las tablillas de arcilla. La primera reacción que hubo al respecto fue que eso iba a hacerle perder la memoria a los jóvenes, que iba a ser algo desastroso porque iba a hacer que se perdiera la memoria. ¿Quiénes dijeron esto? Los sectores conservadores y los grupos que querían mantener la tradición y el status quo. Lo interesante es que conocemos las palabras de los detractores gracias a las tablillas con escritura cuneiforme. Lo que quiero decir es, el conocimiento, la información, es un bien, es la memoria histórica de la humanidad la que hace que crezcamos. Por eso en mi primera intervención tal vez fui un poco enfático respecto a que había que verlo de una forma más amplia que desde el asunto de la academia, del asunto de las leyes o desde el periodismo. Es un derecho que nos asiste a todos esta información, esa construcción colectiva, que encuentra su medio, encontró su medio a través de las tablillas de Nínive y que encuentra hoy su medio a través de los modernos medios de comunicación, porque la cultura implica identidad y la diversidad nos lleva a las cosas nuevas y novedosas. Entonces, la reflexión que quiero dejar es: No vamos a poder avanzar mucho si desde la sociedad civil planteamos con un lenguaje que incluya solamente la visión de la sociedad civil. Agradezco a don Mario que haya compartido esa experiencia. Yo no la conocía con la profundidad que usted la ha dado, y me da mucha esperanza. Y a Randall, sí, me voy a inscribir en la red Mica, gracias. Yo quiero, no sé si todavía hay gente de los medios de comunicación comerciales, pero quiero invitarlos a que piensen en lo siguiente. La forma mercantilista en que se ha estado moviendo los medios de comunicación no solamente excluyen a la sociedad civil, y creo que debemos hablarles también en ese sentido a los medios de comunicación comerciales, también excluyen la posibilidad de iniciativas nuevas, de novedad, de cosas que a nadie se le ocurrieron. En 1979 la PBS emite un programa que se consideraba destinado al fracaso, un programa que hable sobre ciencia, como era Cosmos en ese momento. Se consideraba que no tenía rating. El rating
nos decía que eso no funcionaba. Hoy están reeditándolo una marca comercial, la National Geographic, vendiendo millones. Lo que quiero decir es que la cultura vende, pero hay que darle una oportunidad. El arte vende, pero hay que darle una oportunidad. Y son cosas que no se ven a simple vista. Están al otro lado de la colina. Y creo que eso hay que incluirlo en el discurso. Muchas gracias. Por acá al frente y después allá al fondo la última intervención. Aquí al frente. Ah, perdón, no lo había visto. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Claudio Rojas. Yo soy el director de la Academia de Cine y Animación de la ULACID. Ya tenemos un año prácticamente de estar con las carreras. Estamos abriendo carreras que eran prácticamente imposibles llevar en este país, como ingeniería de sonido, grabación de audio digital, desarrollo de juegos y otros. Yo soy docente de profesión, soy director de cine de profesión y soy también empresario de profesión. Parte de mi carrera la hice en Estados Unidos. En los años 90, finales de los 90, fui testigo de las discusiones que se hicieron en Estados Unidos de la televisión digital, que ya se implementó allá. Fui testigo también de las televisoras comunitarias que existen en las cableras, en las compañías de cable, que por obligación legal tienen que tener una estación local y tienen que proveer los equipos para que la gente en la comunidad pueda llevar curso de capacitación y crear sus propios programas que se transmiten a nivel local. Y eso es parte de lo que nosotros hemos estado impulsando en nuestras carreras en ULACID. También tuve un proyecto en el 2009 en donde invertí dinero propio para tener un proyecto de televisora local pagándole a Cabletica el espacio en Orotina. Finalmente, por cambios que hicieron ahí dentro de Cabletica, fue absorbido por otro proyecto que ellos tuvieron y adoptaron algunas de las cosas que nosotros hicimos en lo que están haciendo ahora. A lo que voy es, hay que recordar también que hay otra ley en discusión, que es la ley de cine, que está muy ligada con esta ley que estamos hablando acá. El entretenimiento y la cultura son una sola cosa. La cultura no tiene que ser aburrida, tiene que ser entretenida. Y el entretenimiento tiene que educar a la gente. No podemos tener un pueblo que sea ignorante, que no sepa expresarse, que no sepa transmitir sus herencias a las nuevas generaciones. Eso también hay que tenerlo en cuenta, para que, así como nosotros, las otras universidades que también tienen carreras similares, lo incluyan y aporten y enseñen a los futuros profesionales del país que eso es importante, que hay que luchar por eso y que ya no es necesario tener $200,000 para empezar un proyecto. Ahora, con una inversión de $2,000, usted puede tener una estación de radio o puede tener una estación de televisión o puede tener una productora de cine en el garaje de su casa. Eso es importante y creo que así es donde tenemos que dirigir y sobre todo tomar en cuenta que las nuevas generaciones no dependen ya de los medios tradicionales. Ahí yo me pongo de ejemplo, mi punto de información diaria son las cosas que yo recibo a través de Facebook. Ya casi no leo periódicos de la forma tradicional. Mis libros, como salió hace poco en un reportaje de Ir y Comer, mis libros están en mi iPad. Yo ando con mis libros, con mis 200 libros en mi iPad todos los días, y el 80% de la radio que yo escucho es a través de internet, ¿verdad? Entonces, tómelo en cuenta, porque esa es la forma, como digo yo, de empezar a hacer temblar a las vacas sagradas y a derrumbar los mitos que todavía nos están acechando. Gracias. Muchas gracias. Allá en el fondo y después por acá, don Carlos y el otro. Muy buenas tardes, mi nombre es Manuel Emilio Morales. Nada más un par de cositas. Bien sabemos en este país, luego que un expresidente de la República hizo posible la reelección presidencial, que aquí las leyes no están escritas en piedra. Y me parece que en momentos como estos debemos aprovechar
la estrategia de la que hablaba Heriberto hace unos minutos. Aquí hemos recibido esta mañana dos apoyos incondicionales muy importantes. Uno del diputado electo del PAC y otro de los representantes del Frente Amplio de darle un apoyo a esta nueva ley. Pocas veces hemos tenido esa posibilidad de por lo menos llevar a la corriente legislativa. Ya sabemos que en la Asamblea Legislativa entra un conejo y termina un elefante. Eso no nos importa. Es importante que hagamos un esfuerzo de verdad de llevar esta ley a la Asamblea Legislativa. Aquí, conversando con algunos de los colegas que están por acá, me señalaban de que hay una obligación, y aquí se ha ratificado, de parte del MISID de presentar un proyecto de ley. Aquí también se ha hablado de que hay un proyecto de ley bastante avanzado, y no vamos a seguir haciendo foros y foros y foros. Muy bien lo decía la colega Núñez, nosotros los que tenemos algunos años de estar en este colegio, estamos cansados de foros y estamos cansados de diagnósticos. Es lo que más hay en este colegio y en el país. Entonces yo creo que parte de lo que tenemos que determinar aquí es la estrategia a seguir. Ya pasamos por donde asusta. Si en 1969, cuando se hizo la ley del Colegio de Periodistas, nos enfrentamos a todos los poderes de este país, pero a todos, empezando por la Asamblea Legislativa y por los dueños de los medios de comunicación colectiva aquí, y aquí estamos, cada día más fuertes, ¿o no? Entonces no tenemos que tener miedo. Aquí lo que hay que tener es inteligencia para la estrategia seguir a partir de ahora. Gracias. La última palabra por allá. Aquí hay dos compañeros y una compañera del MISID que pueden también testificar que ellos están trabajando en un proyecto de ley, ¿verdad? Todavía no lo han circulado porque todavía no lo tienen listo. Ok, de acuerdo a lo que decía don Heriberto, este de aquí atrás tiene nombre, Luis Barahona, tengo el canal 192, soy hijo de uno de los fundadores de un grupo radiofónico más importante y más prestigioso que ha habido en este país, sobrino del creador de Canara, de Roger Barahona, y miembro también de esa junta directiva de la Cámara de Radio. De acuerdo a lo que decía mi colega Heriberto, fijando esa estrategia, creo que ustedes deben de ponerse a pensar en no enfrentarse a, sino de tratar de ir a la parte A para plantear un proyecto de consenso. Les voy a contar que la Cámara de Radio, en el periodo en que yo estuve ahí, que no fue hace mucho, siempre pidió la idea de ir a la zona rural, de ayudar a los pequeños empresarios, de llevarles tecnología, de llevarles conocimiento y no de abandonarlos. Mientras eso se estaba dando a nivel de un grupo, por otro lado se está dando un enfrentamiento entre dos grandes que son lo que ahora es CR y Colombia para provocar lo que dice el compañero de que hay los medios grandes no están afiliados a Canara. Ok, se dio ese enfrentamiento. ¿Por qué? Porque es una lucha que ellos mantienen de amalgamar el mayor número, aglutinar el mayor número posible de frecuencias y dominar todo el espectro, todo el dial. Yo estoy de acuerdo con este proyecto. Creo que es necesario que Costa Rica tenga una ley, nueva ley de radio, que democratice más el espectro, pero no soy partidario de ese enfrentarse a luchar contra, sino más bien tratar de
de lograr algo de mucho consenso. Y también les digo otra cosa. Resulta que los periodistas, muchos periodistas, digamos la gran mayoría de los periodistas, somos casuistas. ¿Qué digo con esto? De que estamos esperando ver que por casualidad nos pegue un proyecto que nosotros estamos montando para ver si acaso subimos. Si no, intentamos con otro, intentamos con otro, intentamos con otro. No hay en nuestro medio, en nuestro gremio, una formación empresarial. No nos formaron como empresarios y nos estamos metiendo a administrar medios sin tener conocimientos gerenciales. Creo que el Colegio de Periodistas debería de comenzar por ahí, y esa es una recomendación, empezar a formarnos a nosotros. Es un defecto de la educación en Costa Rica, que en Costa Rica no nos enseñan a cómo gerenciar, cómo ser empresarios, cómo ser emprendedores. Y creo yo que el colegio debe empezar, porque íbamos nosotros con Canala a Guanacaste, íbamos nosotros a la zona sur. ¿Y con qué nos topábamos? Con gente del pueblo que no sabía cero de administrar, que se metían única y exclusivamente ahí porque tenían ganas de salir de pobres. Pero salir de pobres en realidad se embarcaban más porque no tienen conocimiento empresarial. Muchas gracias, don Luis. Ya habíamos cerrado el espacio para hacer comentarios. Les voy a dar unos minutos a los dos compañeros aquí al frente para que respondan las preguntas. Creo que la mayoría fueron comentarios y han sido muy bien recibidos, y les abro entonces a ustedes, primero a Marco Tulio. Sí, muy, muy breve. Me ha gustado mucho las diferentes intervenciones, en realidad no hay tantas preguntas. Yo lo que siento es que hemos cambiado, el país ha cambiado. Algunos no han querido darse cuenta, pero hemos cambiado en todo aspecto. Estamos viviendo un cambio que tiene que tomarse en cuenta, sobre todo una ley como esta de 1954, en donde solamente estaba la radio, no existía la televisión y solo la AM. Es decir, no puede seguir poniéndose parches a una radio en donde hoy se ha cambiado tantísimo el mismo concepto de comunicación que nos enseñaron a nosotros, un concepto tecnológico, creyendo que la comunicación está en los medios, y no es cierto. Hoy vemos que la comunicación está en la gente, es en las personas, es en las comunidades donde está la comunicación, donde debe centrarse la comunicación es en lo humano y no en lo tecnológico. Hoy vemos que se ha cambiado también el rol del periodista y de los medios. Hoy un periódico tiene video y tiene radio también, ya no es solo el mismo periódico impreso. Las emisoras también tienen su interacción con videos también, y el noticiero de las radios están los videos, y hoy se juega en audio, video y impreso como todo junto, y no solamente los periodistas hacen esto, sino que lo hace la gente que con un poquito de conocimiento técnico lo hace, domina el medio, dominan las nuevas generaciones, nacen con los chips ya puestos manejando todo esto. Y nosotros no podemos quedarnos atrás y poder regular todo esto. Y poder regularlo porque, en realidad, si lo vemos bien claro, aquí lo que hay es un grupo de gente haciendo clavos de oro con los medios de comunicación, y no solamente con un precio económico, sino también con un precio político y precio ideológico. Y no solo hablo de este país, si un presidente, para ser presidente de Guatemala, tiene que ir a pedirle permiso a los empresarios mexicanos. Porque en Guatemala no hay un solo medio prácticamente de los medios que influyen que sean medios de guatemaltecos, son de México. ¿Cómo vamos nosotros a esperar a que también aquí de pronto estén los grandes medios comiéndose la deuda política, haciendo campaña como quieran, negándoles a otros, cuando poniendo presidentes, metiéndose dentro de las campañas políticas?
porque simplemente no tenemos una ley que regule y que regule lo que es del pueblo, lo que es nuestro, lo que son el espectro y todo lo que son las frecuencias. Yo creo que llegó la hora, el cambio está dado. También dentro de todo este cambio estamos viviendo la descentralización. Ya no es San José el que debe ser solamente centro y el que debe tener el poder y ver a las demás regiones como regiones dependientes, a la que abandonamos, por ejemplo. Es que las regiones también, en las regiones hay gente que se vale por sí mismas, de tal manera que hay que pensar en esta descentralización que ya poco a poco se va dando. Y entonces una ley como esta, con todos los criterios que ustedes han emitido, que hoy hemos planteado, creemos que ya podemos empezar a impulsar en las comunidades la discusión, a fortalecer esta discusión para también enriquecerlo y que al final podamos tener una ley muy consensuada y muy de acuerdo, como fue también, le contaban antes, la ley del agua, que todos queremos que proteger el agua, es un hecho, es nuestro líquido vital, y todos estamos de acuerdo. Hay algunos que no están de acuerdo en proteger el agua porque tienen intereses comerciales, pero si estamos de acuerdo en proteger el agua, igual y con mucho más razón debemos tener también de acuerdo en proteger el derecho a la comunicación, que es el derecho que nos da libertad y nos da democracia. Gracias. Qué lástima que se extendió tanto, porque hay gente que hizo comentarios y preguntas que ya no está. Igual no quería dejar sin contestar, sobre todo en primer término, lo que dijo don Denis de la AIE y la compañera Lourdes Vargas, que fue la primera intervención, que dijo que era productora multimedial. Nosotros desde la Red Mica nos hemos cuestionado, nos cuestionábamos, ¿verdad?, hasta qué punto podríamos extendernos en la creación o la conceptualización de la ley. Hablábamos de si era una ley de producción y difusión audiovisual, ¿verdad?, porque eso engloba el alcance del mismo. Si nosotros íbamos a meternos en esta ley a hablar sobre la producción y la generación de contenido, que es algo bastante delicado, pensando en que existe, en que ese tema ya ha sido tocado en el, no sé si ya fue o si todavía es proyecto de ley, que es la Ley General de Cultura, que fue consultada ampliamente hacia los sectores sociales, y recuerdo que nosotros desde la Red Mica hicimos los apuntes pertinentes en el tema que la ley toca sobre cuotas de contenido, ¿verdad? La Ley General de Cultura, sobre la Ley de Cine, si es pertinente pensar en esa Ley de Cine más allá y crear una ley de producción audiovisual, o cómo es que se está generando y qué lectura le podemos hacer nosotros desde la red a estos proyectos que son paralelos y que tocan temáticas muy similares. Se habló aquí muchísimo sobre contenidos, y esa es y ese es el tema, las cuotas y el canon y si se paga el impuesto y cómo se divide, cómo se reparte el dividendo digital, cómo se reparte el espectro radioeléctrico. Esos son temas que son discutibles con las cámaras. El tema de las cuotas de programación, no. Ese es, no sé, ese es el tema del aborto en esta temática, ¿verdad? Es para un sector que está involucrado en este tema, lo intocable. Por ejemplo, yo participé de la discusión de la digitalización de la radio, y la posición empresarial en ese ámbito de digitalización, cuando se tocó, alguien mencionó el tema de las cuotas, el tema del empresariado fue: si se menciona siquiera cuota, nos levantamos de la mesa y no volvemos a participar de esto. Esa es una palabra prohibida, ese es el gran tabú, porque hablar de cuotas es hablar
de censura previa, es hablar de control de contenidos, es decir, es lo mismo que está haciendo Ecuador, es lo que hizo Venezuela, es lo que es el chavismo metido, ¿verdad? Ese es el tema, ¿no? El tema de cuotas es el gran tabú cuando se habla de esto. Hasta la división del espectro eléctrico, yo creo que es negociable, las cuotas no. Y ese es una gran problemática, ¿verdad? Lo que decía don Denis ahora, lo del 4% de la difusión musical en este país pertenece a difusión producida, pertenece a producción hecha en Costa Rica, y eso no se toca. Usted no le puede pedir a una radio, a usted le puede pedir a un empresario radiofónico, mire, es que el 10% de la música que usted pone tiene que ser de contenido nacional. Es como, bueno, ¿verdad? La peor mal palabra, el peor tema es la satanización de eso. Y es un gran problema. Si nosotros queremos generar una ley que tenga viabilidad política, ese tema de los contenidos o de las cuotas de contenidos, hay que tratarlo de la manera más delicada posible. Y nosotros todavía estamos dentro de la red en la discusión sobre ese tema. Y bueno, por último, a don Luis Barahona. Don Luis, ¿verdad? Sí, discúlpeme la ignorancia con su nombre. De ahí está la silla vacía de los empresarios, de Canara, de Carnatel, de la cámara que se llama Infocomunicación. Ahí está vacía. Nosotros hemos intentado hablar, intentado sentarnos a conversar y no hay manera cómo. No sé si en algún momento, cuando haya cambio de dirigencia en alguna de las cámaras, entre alguien con una visión más progre o qué, pero hasta el momento, si ustedes escuchan las comunicaciones de las cámaras, nosotros somos los enemigos, nosotros, y eso nos ha costado muchísimo esta consensuación. Ay, a Héctor, gracias, muchas gracias. El lunes don Luis Guillermo nombrará quién será el ministro del MISIT. Y junto con el ministro sabremos quién será el viceministro de Telecomunicaciones. Ha sido un tema que no hemos tenido muy claro. Hacemos la lectura de que se entiende de que hay una apertura para empezar a hablar del tema, pero es una lectura, no son cosas concretas. Sabremos, digamos, habrá una disposición. Hemos medio conversado con quienes fueron los voceros en tema de energía y telecomunicaciones, ahí por encimita, los voceros del PAC, pero no hemos llegado a conclusiones concretas al respecto. Cuando nombren al viceministro de Telecomunicaciones, que será nuestro interlocutor directo, sabremos por dónde anda el asunto. Vemos en el viceministerio una disposición nueva a conversar, ¿no? Cuando la Red Mica pidió participar de las comisiones de digitalización, la respuesta que recibimos fue: nosotros invitamos a quien nos dé la gana, en pocas palabras, digamos. Fue más políticamente correcto, pero lo que nos dijeron fue eso, y ustedes no participan. La UCR hizo un esfuerzo grandísimo para poder participar, pero quienes participaban ahí eran empresariado, gobierno y algunas representantes. Yo creo que estuvo el Colegio de Periodistas ser representado, ¿verdad? Pero nosotros, como sociedad civil, nos dijeron: ustedes no participan, o no queremos que participen. Ahora parece que hay una nueva disposición de conversar con nosotros, de hablar. Por algo ellos están acá, para venir a ver qué estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo, y compaginar y sentarnos a hablar en un futuro próximo. Entonces creemos que empieza a haber un cambio de disposición al diálogo, que eso es lo importante. Pero señales concretas no hemos tenido. Bueno, han habido reuniones con diputados del PAC y con toda la fracción del Frente Amplio. Eso es importante porque decirlo, porque lo han manifestado públicamente, y ellos han dicho que están anuentes a apoyar el proyecto de ley que surja desde la sociedad civil y con el apoyo del Colegio de Periodistas y del PROLED y lo que podamos sacar. Decidimos, con toda la intención de poder escuchar todas las voces y que nadie se quedara con las manos levantadas, suspender la tercera parte del evento que se tenía, que era precisamente para que ustedes hicieran lo mismo que hicieron, pero en grupos, respondiendo a estas tres preguntas que tienen ustedes ahí proyectadas. La petición que tenemos desde el Colegio de Periodistas y desde el PROLEDI es que ustedes
quienes hayan quedado con más ideas o más opiniones, quienes tengan más que decir, por favor tomen nota de estas preguntas y envíen sus opiniones al correo electrónico proledi@ucr.ac.cr, porque este es el proceso en el que estamos recogiendo toda la información para escribirla. Y entonces es importante que nos hagan llegar pues todas sus opiniones, comentarios, recomendaciones y demás. De parte del Colegio de Periodistas, yo quiero agradecerles sobre todo a la gente que ha estado durante toda la mañana. Yo sé que ha sido tal vez una jornada cansada, pero muy interesante, y a todo el resto de la gente pues que se ha ido sumando en el transcurso de la mañana. Y como siempre, la disposición está abierta para la discusión y para todos los sectores que quieran pues venir aquí a la Casa de la Libertad de Expresión a discutir sobre temas del derecho humano a la comunicación. Muchas gracias.